Hola, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, profesores, profesoras, aficionados a la literatura, al lenguaje y al arte de las palabras. Muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo. Estamos aquí cumpliendo con nuestra cita para hablar sobre un tema de literatura específico, en este caso, la literatura de Japón, la literatura japonesa. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta actividad. La secuencia va a ser la siguiente. Me van a acompañar dos personas más, el profesor Julián Garavito Leal y Sergio Gonzalo Rodrigo, Julián de Colombia, Sergio de Madrid. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña impresión de lo que nosotros tenemos, nuestra representación social de lo que es la literatura, de lo que hemos vivido en la literatura japonesa. Y luego vamos a leer los comentarios que nos dejen en el chat. Vamos a estar leyendo los comentarios, sus opiniones, lo que les parece la literatura, lo que han leído de la literatura japonesa, autores, libros. Me he dado cuenta que es un mundo grandísimo, amplísimo, que conozco por ahí el 0,0.1%, y pues obviamente aprendemos y conocemos en el diálogo con el otro. Entonces, esa va a ser la secuencia de esta actividad. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Les agradezco que nos regalen una reacción a este evento que estamos realizando. Y pues nada, le doy la bienvenida entonces a uno de los invitados, al Sergio Gonzalo Rodrigo, quien nos estará acompañando y hablándonos, el de la página web de literatura del mundo. Hola, Sergio Gonzalo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en América y buenas noches en España. Nada, antes de nada, como siempre, agradecer a Ronald Pérez y a Microclase y Cultura Jacana por la organización del evento. Es ya la tercera charla que hacemos sobre la literatura de un país. Hicimos una sobre la literatura de Colombia, otra sobre la literatura de Argentina y ahora esta tercera sobre la literatura de Japón. Y bueno, están siendo hasta ahora experiencias muy interesantes y esperamos que esta de Japón también lo sea. Y sí, es como decía el profesor Ronald Pérez, que a partir de los artículos de mi página web estamos haciendo estas charlas y en concreto esta de Japón. En mi web hay este artículo sobre la literatura japonesa que repasa un poco la historia de la literatura japonesa primero, luego se proponen algunas lecturas. Y luego, por último, en último lugar, pues se exponen algunas cuestiones geográficas, históricas y culturales que ayudan un poco a entender mejor la literatura de Japón. La literatura de Japón, por supuesto, es muy antigua, empezó muy pronto y se puede decir que empezó de la misma manera en la que lo hicieron la mayoría de las literaturas del mundo, que es primero con una literatura oral, después con la llegada de la literatura escrita y ya según iban avanzando los siglos, con la conformación de unos géneros literarios que no eran muy diferentes a los de cualquier otro país o región del mundo, pues la novela, la poesía, el teatro. Pero después hay un momento en la historia de Japón en el que llega un periodo especial, que ese ya sí, no todos los países han pasado por él, que bueno, justo lo estábamos comentando ahora Ronald y yo en la pequeña previa que hemos hecho, que es un periodo en el que Japón, de la mano de los emperadores de la dinastía Tokugawa, decide voluntaria y premeditadamente aislarse del mundo, cortar las relaciones con los europeos que andaban ya por allí en aquella época y con China, que era el país y el imperio vecino. Entonces de ahí pues ya sí sale una literatura muy especial y muy diferente a la que se puede haber generado en otra parte del mundo, primero con unos géneros propios, como el haiku en poesía o como el teatro kabuki o el teatro bunraku, pero ya no solo es una cuestión de géneros, ¿no? Es una cuestión también de personalidad de esa literatura. Y bueno, ya luego sí llega un periodo de mayor apertura con el emperador Meiji. Y ya las cosas transcurren un poco más de forma parecida a como transcurren en otros países y regiones del mundo. Bueno, yo quería contar varias cosas. Primero, ¿por qué me introduje en la literatura japonesa, ¿no? ¿Por qué yo un día decido leer literatura japonesa? Bueno,
Yo, por lo general, soy bastante curioso e inquieto en ese sentido. Y de hecho, bueno, tengo este proyecto personal de la web Literatura del Mundo que obviamente me hace iniciarme o querer conocer muchas literaturas del mundo, ¿no? No solo la japonesa, pero he de reconocer que la japonesa me llamaba especialmente la atención en mayor medida que otras. Y esto era así por dos motivos fundamentales. Uno, porque la cultura japonesa es una cultura muy única y muy singular y muy peculiar que creo que no solo a mí, en general, llama mucho la atención. Y el segundo motivo era, bueno, por cuestiones biográficas de ciertos escritores japoneses que yo había ido descubriendo o de las que me había ido enterando que, bueno, me hacían tener curiosidad, ¿no? Cuanto menos por leer la obra de estos escritores japoneses que tenían una biografía tan, tan peculiar también. Eso es lo primero que quería decir, ¿no? El por qué me introduje en literatura japonesa. Después quería hacer un brevísimo comentario de los títulos que he leído de Japón. Uno es una novela de un autor contemporáneo que es muy conocido, que es Haruki Murakami. Es muy conocido, de hecho, él ha sido varios años, bueno, casi lo es siempre, casi todos los años es candidato a ganar el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, tiene, digamos, una proyección internacional, ¿no? Yo he leído una novela de él que se llama Tokyo Blues Norwegian Wood. Es una novela que obviamente, como es de ahora, bueno, está escrita en los años 80, pero habla de un par de décadas antes. Habla de los años 60, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso es un Japón moderno, es un Japón del siglo XX, de finales del siglo XX. Y bueno, da un poco la idea de lo que ha sido Japón en las últimas décadas. Pero además de eso, creo que es una novela que da también bastante idea de lo que es la mentalidad japonesa moderna o contemporánea. Es una novela con mucha... Los personajes están descritos con mucha profundidad psicológica. Hay varios temas ahí, como el de, bueno, el del suicidio, el de la muerte, el del sexo incluso, que están muy presentes en la novela y además son concebidos de forma muy, muy diferente, ¿no? A veces a como las percibimos en Occidente, esas cuestiones. Ya digo, el suicidio, la muerte, el sexo. Pero bueno, es eso, ¿no? Es Japón moderno, por así decirlo. Luego he leído también un libro de un autor que se llama Ryunosuke Akutagawa. Este libro es una recopilación de cuentos tradicionales japoneses. Es un libro que sale a principios del siglo XX, aunque algunos de los cuentos son todavía más antiguos, son de siglos anteriores y lo que hace él, lo que hace Akutagawa es rescatarlos, puede que editarlos o actualizarlos en cierta medida, pero en cualquier caso plasmar esa visión de la literatura japonesa, de los cuentos tradicionales japoneses. Entonces, claro, es muy diferente, ¿no?, al libro de Murakami porque es un Japón tradicional, están presentes muchos de los conceptos e ideas culturales que surgieron en ese periodo de los Tokugawa que he mencionado antes y bueno, hay varios relatos ahí, hay dos, el título del libro, que no lo he dicho, es El dragón, Rashomon y otros cuentos. El dragón, Rashomon y otros cuentos. Estos dos que aparecen en el título, El dragón y Rashomon, son dos de los cuentos, son de los más conocidos. De hecho, uno de ellos, Rashomon, fue llevado al cine por Kurosawa, por el célebre director de cine japonés. Y bueno, en el libro hay muchos más, hay entre 15 y 20 relatos, pero estos dos son de los más conocidos. Son cuentos en los que aparecen personajes entrañables, ¿no? A veces que el lector no se olvida fácilmente de esos personajes porque el autor se esfuerza por presentarlos de una manera muy especial y bueno, en cualquier caso es una imagen de un Japón muy diferente, ¿no?, a la de Murakami. El libro, que lo tengo aquí, por cierto, es muy bonito, está en una edición muy bonita, no solo por las ilustraciones, sino también porque, bueno, pues cada uno de los cuentos está presentado con un título. Luego hay un pequeño texto que habla sobre el cuento, sobre la historia del cuento, sobre el papel que ha cumplido. Y luego ya con ese nuevo título tan bonito, pues ya empieza el cuento. Entonces es una edición muy bonita de Quaterni, que es una editorial
que se ha esforzado mucho en rescatar literatura japonesa, Quaterni, se llama la editorial. Luego, el otro libro que he leído de un autor japonés es Sendas de Oku, que también lo tengo aquí. Es un libro de literatura de viajes, del siglo XVII, es decir, precisamente del Japón Tokugawa, del Japón de esa época en la que el país estuvo aislado. Entonces, es literatura de viajes, lo que pasa que es un monje japonés y a la vez poeta el que lo escribe. Y entonces, lo que hace él es, aparte de narrar el viaje, hacer crónica de viaje, lo que hace también es escribir haikus, y están, en el libro hay un montón de haikus, hay 40 o 50 haikus, de hecho, después, si se da la ocasión, podemos leer algunos. Y bueno, de nuevo, como en el caso del otro libro que acabo de comentar, el de El dragón Rashomon y otros cuentos, pues es un buen documento bibliográfico para acceder al Japón tradicional, ¿no? Al Japón antiguo, que no tiene demasiado que ver con el moderno que se refleja en las novelas de Murakami. Luego he leído dos libros más, pero ya no son de autores japoneses. Sí son sobre Japón, pero literatura de viajes hecha por autores japoneses. Uno es Viaje al Japón, de un escritor célebre, de Rudyard Kipling, en el que Kipling cuenta un viaje que hizo a Japón en el siglo XIX, que también es otro documento muy importante, histórico en este caso, porque, digamos, se refleja el Japón del siglo XIX, que ya no es posible conocerlo hoy en día. Y luego he leído otro libro de un autor español, Suso Mourelo, que, por cierto, él es un gran especialista en literatura japonesa, él es amigo mío, además, y este libro de literatura de viajes también se titula En el barco de Ise. Ise es un pueblo de Japón. En el barco de Ise se titula el libro. Y este autor lo que hace es precisamente un viaje a Japón, pero persiguiendo un poco las huellas de algunos escritores célebres de Japón que han tenido mucha relevancia allí. Esto es lo segundo que quería comentar, ¿no? Un poco los títulos que he leído. Lo siguiente que quería comentar, bueno, son dos cosas que me quedan. Uno, las impresiones que yo me he llevado como lector de la literatura japonesa. Y después quiero comentar cómo me gustaría seguir leyendo literatura japonesa, si lo hago en el futuro. Bueno, las impresiones son dos, sobre todo. Una es que, efectivamente, a través de la literatura japonesa se puede llegar a conocer, y muy pronto, en cuanto se empieza a leer, se puede llegar a conocer lo tremendamente interesante, rica y atractiva que es la cultura japonesa, seguramente diferente a cualquier otra literatura, perdón, a cualquier otra cultura que pueda existir en el mundo. Esa es una impresión. Y la otra impresión que me he llevado es, bueno, derivada de la anterior, que es una literatura con mucha personalidad, ¿no? La japonesa, porque, bueno, uno puede conocer literaturas de distintos países o regiones del mundo y llevarse la impresión de que algunas se parecen, al menos en algunas cuestiones o aspectos. Pero es que con la japonesa no ocurre eso. Es que seguramente no hay demasiadas cosas en ninguna otra literatura del mundo que se le puedan parecer a la japonesa. Entonces, esa es la otra conclusión a la que yo he llegado, que es una literatura con mucha personalidad. Y nada, lo último es eso que adelantaba antes, decir cómo me gustaría seguir. Bueno, a mí me gustaría, primero, seguir leyendo más cosas de Murakami. Eso es lo primero, sobre todo porque en más de una ocasión he leído o escuchado que el libro que yo he leído, Tokyo Blues Norwegian Wood, es un libro un poco atípico en la obra de Murakami, ¿no? Después, Julián Garavito, otro de los participantes en la charla, él ha leído varias novelas de Murakami y precisamente es una cuestión que le quiero plantear. Si, bueno, no sé si él ha leído este, de Tokyo Blues, pero si es así, me gustaría preguntarle si es cierto que es tan atípico dentro de la obra de Murakami. En cualquier caso, a mí sí me gustaría leer más a Murakami. Y luego otro objetivo que tengo es leer a Mishima, a otro de los grandes autores japoneses, que, bueno, él tiene una biografía también muy peculiar y muy llamativa, y precisamente por eso me gustaría leer algo de Mishima próximamente o en el futuro. Y eso es un poco lo que quería contar, al menos así, de manera inicial. Bueno, pues ha hecho un recorrido, Sergio, de un bagaje de literatura japonesa bastante amplio.
Dices que no tienes mucho leído sobre el tema, pero pues has leído bastante y eso se refleja también tanto en el artículo que has escrito como en lo que has comentado ahora de lo que has leído y mencionado. Otro de los participantes que tenemos acá, usted lo ha mencionado, Julián Garavito, creo que ya han encontrado, hemos encontrado una sinapsis con autores leídos con Murakami. Le damos la bienvenida al profesor Julián Garavito, el del canal de YouTube. A ver si me acuerdo, lenguajes, primero ¿qué es? Lenguajes, literatura y libertad. Va en su orden. Bienvenido, profe Julián. Muchísimas gracias, profe Ronald, profe Sergio, muy amables por la invitación. El cordial saludo, muy buenas tardes para Latinoamérica, muy buenas noches en España, quienes nos sintonizan a esta hora. Lenguaje, literatura y libertad, sí, es el canal de un servidor, un aficionado, un curioso, simplemente. Estoy asombrado con el nivel de conocimiento y profundidad que tiene Sergio respecto a eso. Si él dice que no sabe nada, entonces yo estoy en la nulidad absoluta, absoluta, porque no, la verdad tiene cierta profundidad ya, conocimiento y nociones, y domina la línea histórica de la literatura japonesa. Pues bien, no soy invitado aquí como un experto, soy invitado como un aficionado, como un espectador más, como un lector, como alguien que toma desprevenido en el año 2013 una obra de Murakami. He de comentar esto de manera anecdótica. Andaba explorando con un amigo, que también es profesor de español, estábamos explorando la literatura distópica y una de las grandes trilogías. Yo llego a la literatura japonesa por la distopía. Qué curioso. Estábamos analizando tres obras que nos las recomendaron como una trilogía distópica, que era Fahrenheit 451 de Bradbury, que era Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Y por esas casualidades, en ese 2013, para mi onomástico, para mi cumpleaños, mi amigo se encuentra 1Q84 de Haruki Murakami y me lo obsequia. Y cuando yo leo por primera vez a Haruki Murakami, se prende dentro de mí un interruptor y digo, ¿qué es esto? Era una especie de realismo mágico nipón, de realismo mágico asiático, pero a la vez no era realismo mágico. Porque si vamos a mirar la obra de los latinoamericanos, vamos a hablar de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez o incluso Isabel Allende, tan criticada, pues digamos que su realismo mágico es más cercano. Lo de Murakami es más surrealismo. Y si Sergio me lo permite, respondo por anticipado a la pregunta: ¿por qué Tokyo Blues, Norwegian Wood, es diferente a las otras? Es porque es más realista. Curiosamente, se enfoca más en un amor perdido, en una especie de. Se relaciona un poco con una leyenda oriental del hilo rojo, de que las personas están atadas con un hilo que es esa persona que les da amor, que les da cariño, pero subrepticiamente hay otro amor prohibido que nunca se llega a consolidar, ¿no? Ese amor que queda tras bambalinas, ese amor que no se llega a consolidar. El protagonista es ese. Ve cómo su amor, el amor de su vida en todos los sentidos, pues está con otra persona y sobrevive una amistad. Pero hay un lazo muy fino. A pesar de la distancia, porque ella está en un país escandinavo, hay un lazo muy grande, muy fuerte de ese sentimiento. Entonces es un tanto más emocional, es un tanto más emotiva, como que el eje más es por ese lado que en las otras. Permítaseme compararla, por ejemplo, con Kafka en la orilla, que yo, de las poquitas que he leído, es de las más de estallarle la cabeza a uno junto con 1Q84, Kafka en la orilla. Kafka Tamura es un chico de 15 años que se va de la casa un día, porque ahí se relaciona una cantidad de referencias. Murakami nos asombra, nos deslumbra con la cantidad de referencias. Con él aplica el meme de Capitán América de entendí esa referencia, porque hay muchísimas. Entonces tenemos un derroche de mitología griega. Arrancamos esta obra de Kafka en la orilla con Edipo, Edipo Rey de Sófocles. Entonces el señor, el papá de Kafka Tamura, porque no sabemos el nombre, el señor es un escultor y a él le han dicho que el hijo lo va a matar, al propio hijo lo va a matar. La esposa y la hija, es decir, la hermana de Kafka, se han ido y él decide el día que cumple 15 años marcharse también. Pero no quiero hacer spoiler para que la gente pueda leer la obra y por supuesto no termine yo arruinando el final. El caso es que ocurre una serie de sucesos que no tienen nada que ver con la lógica.
Otra cosita, por cierto, hay muchas referencias a Natsume Soseki, el autor de Los Gatos. No me sé el título exacto, que el profe Ronald me lo está leyendo por estos días, pero hay unas referencias deliciosas a esa obra ahí en Kafka en la orilla. De hecho, en la portada que hay de Tuskegee, creo que sale un gatito, es un gato el que aparece en la portada. Bueno, me salí un poquito, retomo y hago aquí como el hilo general. Entonces yo llego en 2013 por ese obsequio del amigo a 1Q84, libro 1 y 2. Tuve que buscar afanosamente en la ciudad donde habitaba en aquel entonces, bueno, vivo en el área metropolitana de Bucaramanga, busqué en todas las librerías el libro 3 y no lo encontré. Yo dije, pago lo que sea. Incluso si se me aparece Mefistófeles, le digo, hecho, venga, venga. Si me hubiera aparecido Mefistófeles como a Fausto, le digo, hecho, deme libro 3 y tome mi alma. Pero no, no lo encontré. Lo encontré en PDF en internet y lo leí y qué cosa fascinante. Ahí pude ver algo que encontré un año después, averiguando por mis propios medios en internet. Aquí en Colombia la literatura japonesa es algo exótico aún. Es un producto premium importado, solamente ha llegado gracias a los vientos de Murakami, pero no es algo que se dé en universidades, en instituciones de educación pública, privada, no, eso no, para nada, no se sabe qué es eso. Me vengo a enterar que ahí en 1Q84 hay algo que posteriormente fue delicioso para los cineastas, el efecto Rashomon, que es la realidad percibida desde distintos puntos de vista. Entonces es muy bonito lo de las voces. Cada vez que Murakami en 1Q84 va a contar un episodio, primero está en la voz de Aomame, luego está en la voz de Tengo, y más adelante está en la voz de alguien que tiene un apellido como un escritor, creo que es Ichikawa. Él aparece más adelante. Y es una cosa sensacional. En algún momento están muy cerca, pero no se encuentran, están ahí a un ladito el uno del otro. No hago más spoiler, dejo así. Bueno, el caso es que yo sigo leyendo a Murakami. Tengo un amigo que es profesor en el colegio donde yo trabajaba antes y él tiene toda la colección. Por favor, el hombre pues no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene obligación, vive con los papás y todo el sueldo lo invierte en Murakami. Murakami lo debe adorar. Él los compra originales, los compra divinos, son súper costosos. Aquí en Colombia los libros, un aproximado para que Sergio se haga una idea. 80 mil, más o menos unos 20 euros, 25 euros cada libro original aquí en Colombia, que eso aquí es, como decimos, un jurgo de dinero. Y él tiene una colección asombrosa y me ha prestado varios. Entonces tuve después la oportunidad de encontrarme con al oeste de la frontera, se me olvida, siempre me toma del pelo al oriente del sur, creo que es, los años de peregrinación del chico sin color, la oportunidad de encontrarme con Kafka en la orilla, es de los que más me ha impactado. Y Tokyo Blues Norwegian Wood, que sí es atípico en esa medida, es, digamos, de todos el más aterrizado, es como el más realista. Gira más en torno a la historia de ese amor, cuenta más todos esos hechos, digamos, de la Japón de la década de los 60, donde hay como, bueno, todo este movimiento social, lo tenemos muy vigente en Colombia ahorita en este momento, muy caldeado, más o menos toda esa cuestión. Murakami demuestra a través del personaje que se siente decepcionado, que a la larga todo eso le parece una hipocresía y hace una crítica, ¿no? Hace una crítica como que hoy protestamos, pero si nos ofrecen un buen empleo, renunciamos a esos ideales y definitivamente formamos parte del sistema ya después del status quo. Pasamos a formar parte del establishment y traicionamos eso que tanto defendíamos incluso con la vida. Ese romanticismo se transforma en un modernismo elitista, algo así. Es la cuestión. Y bueno, pues posteriormente ya he tenido la oportunidad de encontrarme con relatos. Me encontré hace 2 años en un libro, una antología que le mostré en estos días a un amigo de acá del grupo, al profe Enrique de Argentina, le mostré Cuentos que cortan el aliento. Se llama esa obra, se la puse en plan lector a mis estudiantes. Y ahí, vaya sorpresa, ahí teníamos una obra de. Se me cruzan todos los nombres. Akutagawa, ¿cierto? Es el autor de Rashomon. Sí, Ryunosuke Akutagawa, que por Akutagawa. cierto aprovecho para decir que es discípulo de Soseki, de otro de los autores que has comentado antes, que es otro de los grandes de la literatura japonesa, pues Akutagawa era discípulo de Soseki.
Incluso he leído que lo conoció, que iba como a que le enseñase, ¿no?, nociones de escritura. Era discípulo suyo. Vaya, qué interesante. Sí, genial. Sé que Yukio Mishima sí era discípulo o fue discípulo de un gran autor que fue el primer japonés en ganar el premio Nobel de literatura, y que posterior a la muerte de Mishima, él se deprimió mucho y se suicidó. Pero ya eso dejémoslo como para más adelante, porque esto es ingrediente, yo diría, con el meme de salva, es como echar la salecita hacia el asado, ¿no? Ya va como para el final de la charla. Bueno, pues me encuentro con Rashomon y quedo sorprendido porque empiezo a profundizar, como bien apuntaba hace un momento Sergio, los personajes entrañables y una, digamos, un cambio de escena que me sorprende mucho. Yo dije, bueno, ¿este señor en qué época escribe este cuento? ¿O de qué época data este cuento? Vemos que es de comienzos del siglo XX, pero está inspirado en una época mucho más antigua, en una época clásica, siglo VIII quizás. Esa puerta imperial de Rashomon, donde ocurre todo este suceso entre este tipo y la viejita. Bueno, no entro en más detalles. El punto es que me pareció muy cinematográfico. A eso es lo que voy. Comenzando el siglo XX, no teníamos Netflix, no teníamos YouTube, no teníamos series, la televisión, ni idea. Y es bastante versátil, digamos así. Conversa muy bien, como si se adelantara su tiempo, con las artes audiovisuales. Hay muchos detalles. Siempre me llama la atención la verruga que el tipo tiene, ¿no? Tiene como, bueno, no sé, como pus, tiene como un barro o algo así en el rostro. ¿Por qué hace tanto énfasis allí? No me pude sacar de la cabeza la idea de Horacio Quiroga en el Decálogo del Perfecto Cuentista, que en algún momento él dice, sí, hombre, si tú vas a crear un cuento, un buen cuento, y si en un rincón de la casa hay, estoy parafraseando, hay un jarrón azul, ese jarrón azul no es decorativo, tiene que cumplir una función importante, una fijación. Digamos que alguien lo va a tomar más adelante y se lo va a romper en la cabeza a otro. No puede aparecer solo porque sí, tiene una función, ¿sí? Esto también incluso lo mencionaba, es que hace conversación, digámoslo así, con un autor ruso, Chekhov, que habla de mostrar al comienzo, hacer como una fijación al comienzo de la obra. Mire, esto va a ser importante, encariñese con este personaje, porque más adelante ya va a ver, es una sorpresa lo que viene más adelante. Entonces tiene mucho eso, el cuento Rashomon lo tiene bastante, de generar esa afinidad con el personaje y no mostrarlo tan frío, mostrar unos detalles muy profundos que hacen que uno quede sin duda alguna impactado. Y bueno, pues ahí voy como un aficionado más. Tengo descargado el PDF en mi computador, Confesiones de una Máscara de Yukio Mishima. Muy interesante la biografía de él. Dice uno, por favor, asombroso. Es más, les hago una confesión, aprovecho aquí de una vez. Quiero este año hacer un video sobre literatura japonesa con mi estilo en el canal. Estoy indeciso en el intro, me gusta disfrazarme, hacer cosas locas para el intro. Estoy indeciso si disfrazarme de Yukio Mishima, buscar en japonés, aprenderme el libreto para invitar a ver el video, o hacer un dramatizado de Rashomon. Entonces tendría que hacer dos papeles, el de la viejita y el del tipo, en el portal de Rashomon. No sé, ustedes, lo dejo a elección de ustedes y lo que quieran comentar también acá en este chat de todos los profes colegas de Latinoamérica y España. Profe Julián, pero a usted que le queda tan sencillo el teatro, el sketch, el representar, pues lo dice así como fácil, como no sé, cualquiera de estos. No, es difícil, es un reto, no se imaginan cuánto. Además, mírenme, yo no tengo ojos de japonés, de asiático, son grandes. Es muy difícil, el maquillaje va a ser complicado y yo no puedo hacer una parodia ridícula. Yo respeto profundamente a la cultura japonesa, como no se imaginan. Les tengo un respeto solemne porque son bellos, dignos de imitar en muchas cosas. Nada más verlos en un evento deportivo, ver cuán cultos son, cuán educados son, son divinos. Uno los adora. Uno dice, hombre, yo quisiera ser así. Bueno, después de este supremo recorrido un poquito amplio, ¿no? Bueno, que esa literatura
japonesa es súper amplísima, hay una cantidad de cosas que se nos han escapado, pero escuchándolos a ustedes, pues yo quedo aquí como aburridísimo con dos, con Librin y tres cuartos que voy leyendo de la literatura japonesa y ya no sé ni de qué hablar. Bueno, mentira, ya les voy a mencionar no tanto del contexto histórico de Japón, de algunos elementos históricos, como lo ha hecho Sergio, las lecturas juiciosas que ha hecho Julián de algunos de los libros de Murakami. Pues a mí qué me toca, que es contarle mi experiencia, mi acercamiento, mi primer acercamiento a estos dos libros de, en este caso, de Kawabata y de Soseki. Y antes de ello, yo voy a vincular por aquí dos preguntas de personas que nos están viendo. Fernanda Moya dice, hola, subo en el conversatorio a YouTube. Sí, Fernanda va a estar en el canal de Microclase en YouTube. Ahí va a quedar en varias páginas de Literatura del Mundo, también va a quedar en la página de Lengua y Literatura para que sea vista cuando quiera. Y un saludo aquí a me imagino que le gusta la literatura japonesa, Carla Castillo, un fuerte abrazo por este, gracias por acompañarnos, y a los demás que están por ahí pendientes de la transmisión, escuchándonos, ¿qué tal si nos dejan un saludito para saber con quién contamos allá al otro lado de yo no sé dónde, del lugar donde estén, nos cuentan de dónde están? Nos dejan un saludito, nos cuentan qué han leído, déjenlo, preguntas a Sergio sobre la literatura, preguntas a Julián, a mí no me pregunten porque no sé mucho, pero pues nos anima mucho si nos escriben para intervenir con estos diálogos aquí en esta transmisión. Y antes de nosotros empezar este conversatorio, ya llevamos media hora, nos queda ya aproximadamente media hora también para dialogar, no me voy a demorar mucho y comenzamos el diálogo con ustedes, los que están en allá mirándonos, y también con Sergio, para finalizar de esta manera con una interacción la intervención. ¿Qué les cuento yo? Lo primero que yo leo de la literatura es este libro, que se llama Lo bello y lo triste de Yatsurami Kawabata. ¿Qué les cuento yo de ese acercamiento al libro? Que me sucede, yo no sé si ustedes cuando leen un libro y les gusta y lo terminan de leer y al final a los 2-3 días de leer ustedes se preguntan, ¿puedo hacer una síntesis de la historia, de lo que sucedió en la historia? Pero no puedo responder a la pregunta de por qué se llama el libro así o por qué le pusieron el nombre así. Salvo algo la salvedad de que pues uno, cuando es una traducción, como en este caso, pues uno tiene que hacerse la doble pregunta. ¿Por qué el traductor le puso este título? Y si este título en el idioma que lo leímos corresponde con el título original en japonés, y cuando uno no sabe, en mandarín es japonés, ¿cierto? No, japonés, el mandarín es chino, ¿no? Sí. Japonés, uno dice, bueno, en japonés, entonces uno queda como, y si uno no sabe el idioma, pues ahí va a quedar con la duda eterna, ¿no? Algo similar me ha sucedido con este libro, y voy en la mitad del camino de a la pregunta de bueno, ¿y esta historia por qué se llama Lo bello y lo triste? Y la pregunta, a esa pregunta no le he dado respuesta. ¿Y por qué digo la mitad? Porque me ha sucedido con otros libros, y por eso voy a relacionar al extranjero de Camus, que también me sucedió igual. La primera vez que yo leí el libro El extranjero, leí la historia como tal, me quedé con la pregunta por más de 3, 4, 5 años. Es más, hasta el año pasado que lo volví a leer, y que precisamente porque mi mamá murió el año pasado, víctima de esta circunstancia también, me quedó ese inicio, me vino a mí a la mente el inicio del extranjero, ese mamá muerto, y no sé si fue ayer o fue hoy, ¿no? Entonces vuelvo a leerlo, y cuando vuelvo a leer el libro, y al final digo, entiendo por qué se llama El extranjero, pero no estamos hablando obviamente de la literatura japonesa, en este caso, Lo bello y lo triste. Pues yo voy, El extranjero, ya di una respuesta de por qué se llama El extranjero, pero a este no le he dado la respuesta. Que estoy ahí con la inquietud de por qué se llama Lo bello y lo triste este libro de Yasurani Kawabata. Lo segundo es que, como he comentado en otras
anteriores videos y por ahí en los posts que he escrito, uno de los estudiantes, de los varios estudiantes que pasan por las clases de uno, o las clases que yo he dado, una vez no chequea, lo cogí por ahí mal parqueado, me dijo, mire, le regalo este libro, profe. Me llamó mucho la atención el gato de este libro de Natsume Soseki, Soy un gato. Soy un gato. Y no lo he leído, ¿no? Hasta ahora que nos pone el reto Sergio de leer, dice, vamos, bueno, él escribe en el grupo, vamos a hablar sobre literatura, queremos hablar sobre literaturas estas, y escogen literatura japonesa la mayoría. Entonces yo digo, bueno, pues yo llegó la hora de leer este libro. Me acuerdo tanto de que el estudiante me dijo, a usted le va a gustar, un poco distanciándose él de la lectura del libro, me imagino, le gustaban otro tipo de lectura, pero me dijo, a usted le va a gustar, me gustó mucho esa seguridad con que lo dijo, y me quedo ahí, de que a usted le va a gustar, ¿cómo así que? De si tiene un conocimiento de los gustos que yo tengo de los libros que leo, o tal vez de que lo he recomendado. Y pues leyéndolo, comenzando a leer esta semana, pues ha sido así, ¿no? Ha sido así, y el inicio ha sido fatal. Yo debo compartir con ustedes, con el dolor en el alma, yo debo compartir con ustedes un párrafo, y lo digo con el dolor no por lo que he escrito, sino por lo que hay dentro de lo que se cuenta y con los que hacen, a quién hace referencia, donde yo me siento como si estuviera hablándome este maldito gato a mí. No es un maldito gato, pero ya no la llevamos mal. Ya no la llevamos mal con este gato, y les cuento por qué. Resulta que pues empieza el gato, este libro empieza pues con la visión desde el gato, cuando llega a la casa y él se encuentra con el amo y comienza a reflexionar sobre quiénes están en la casa. Entonces, uno de ellos es el amo, y comienza a referirse a él, como a la persona, esta persona que trabaja en la casa y es el que manda en la casa, ¿no? Y se refiere a él de esta manera: el señor rara vez se encuentra cara a cara conmigo. He oído por ahí que es un maestro. Maestro se refiere a profesor. Tan pronto como vuelve a casa de la escuela cada tarde, tiene por costumbre encerrarse en su estudio y no salir de allí durante el resto del día. Todo el mundo en la casa cree que es una persona muy trabajadora. Él mismo finge ser el colmo de la laboriosidad, pero en realidad no trabaja tanto como los demás piensan. A veces me acerco de puntillas a su despacho para echar un vistazo y casi siempre lo pillo durmiendo la siesta. En ocasiones babea encima de algún libro que ha empezado a leer y que tiene abierto encima de la mesa. Tiene el estómago débil y digestiones difíciles. Su piel es de un color pálido amarillento, sin lustre y carente de vitalidad. No obstante, es un gran glotón. Después de ponerse las botas, se toma una dosis de bicarbonato y abre un libro. Cuando ha leído dos o tres páginas, le entra un sueño terrible y se queda dormido encima del libro abierto, babeando. En eso consiste su rutina de todas las tardes. Hay ocasiones en las que incluso yo, que soy un simple gato, pienso: vaya, pues sí que viven bien los maestros. Si fuera humano, me gustaría ser como él, maestro de escuela. Uno puede dormirse cuando quiere y aún así siguen considerándole un buen maestro. Así que no lo veo yo el problema a ser un maestro y gato a la vez. Creo que lo he leído mal. Así que no le veo yo el problema a ser un maestro y gato a la vez. Sin embargo, según el amo, no hay cosa más dura en el mundo que ser maestro. De hecho, cada vez que recibe una visita de sus amigos, no para de quejarse amargamente de esa circunstancia. No la vamos a llevar mal con el gato. Yo no me río porque yo creo que es hasta una ofensa.
Ronald, una pregunta. ¿Estás seguro que era un gato, no era una madre de familia? Ahí habla el gato, ahí habla el Aquí en gato. Colombia le dicen Rosalbas. Es ya un término de la web, gracias a una página que hay en Facebook de profes, muy humorística. Entonces, las Rosalbas, el nombre en clave, como decir Charlie, el ejército vietnamita. Entonces, las Rosalbas son las madres de familia que son así como todas acosadoras, cansonas, que siempre están ahí. Hey, profesor, trabaje, ¿qué hubo? Algo así. Pues bien, no es una Rosalba, es el gato. Ya veo que no, que no, 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 no sé cómo nos la vayamos a llevar con este gato. Ya he empezado a leer, he quedado enganchado ya del libro y creo que, no sé, es una entrada maravillosa a la lectura de un autor japonés. Y pues eso es lo que le quería comentar. Y para ambientar un poco el diálogo, ya veo más comentarios por aquí. Dice, desde Argentina, profe de literatura, es Carla Castillo, y por lo que veo le gusta bastante la literatura japonesa. ¿Sí le gusta, profe Carla, la literatura japonesa? ¿Ha leído con los estudiantes o fue influenciada por los estudiantes a leer literatura? Como en mi caso que con los estudiantes es que miro bastante referencias. Ellos, digamos, me recomiendan. Por ahí me recomendaron en cierta ocasión una serie que se llama La muñeca de recuerdos automáticos, que estuvo por ahí en Netflix. Por ahí estuve viendo. Dice Adrián desde Ecuador, profe Adrián también, que hace parte del grupo y publica en Profes de Lengua y Literatura. Excelente transmisión. Muchas gracias, profe Adrián, por pasarse por aquí. Dice Licia Henges, no sé si lo ha leído bien. Hola, desde Concordia, Argentina, estudiante de literatura, mi primer acercamiento a la literatura japonesa. Yo creo que ha tenido un buen acercamiento y hay varias referencias que ya les ha dejado Sergio y Julián a Lucía para que comencemos a leer. Carla dice que es fanática de Haruki Murakami. Dice, me encontré con Tokyo Blues durante mi carrera y fui comprando más libros de él. Veo que ha sido el autor por excelencia, ¿no? Sí, es de los grandes de la literatura japonesa, el más contemporáneo, ¿no? Entonces, quizá es el más cercano y el más accesible dentro de la gran diferencia cultural que hay. Dice, ¿podrían compartir el nombre de los libros que están mencionando? Gracias. Ya, me imagino que de Murakami. Y en este caso, pues la pregunta va para los dos que han leído. Yo no he leído ninguno, yo creo que ahí yo entro en deuda. Entonces le dejo la palabra a Julián. Sí, Julián, para que gracias, lo comente. profe. Carla, te recomendaría que arranques con la trilogía de 1Q84. Sensacional. Me parece como para iniciarse, para meterse ahí de lleno, para empezar a sumergirse. La trilogía de 1Q84, son tres libros, libro 1, 2 y 3. Sensacional. La trilogía de 1Q84 te ofrece todo lo que Murakami ha agregado como ingredientes esenciales a su obra. Hay muchas referencias japonesas, muchísimas referencias japonesas inevitablemente. El señor nace en Kioto en la década de los 40 y crece en Japón, pero hay una influencia del pop art. Entonces te vas a encontrar cantidad de referencias para profundizar en la cultura japonesa, a la vez que una relación histórica con Occidente. En mucho de los Estados Unidos, mucho de la música, a él le encanta, él es muy refinado con la música instrumental. Entonces, en todas las obras de Murakami, de ahí en adelante vas a encontrar mucha música clásica, vas a encontrar conciertos, porque es un gran fanático de los conciertos, de la música fina, ¿no? De la música instrumental. Vas a encontrar más obras literarias sin discriminar, porque él abarca todo. Sí. Listo. Listo, muchas gracias, profe Juliana. Ahí le dejo aunque bueno, ella que prefiere que le escriban, pero pues ahí va tomando apunte y ahí va a quedar el video, profe Carla. Y un mensaje de Catalina Raquel también, que ha empezado con un canal de YouTube, ha compartido material en Profes de Lengua y Literatura y me agrada mucho que también se haya vinculado a este grupo de profes que creamos, nos hemos volcado después de la pandemia a crear contenido en la web. Dice Luz. Es Licia, no Lucía, Licia.
¿Qué otros escritores antiguos y contemporáneos recomiendan? La pregunta va para Sergio, ¿qué recomienda? Bueno, los nombres, los grandes nombres de la literatura japonesa son los que son, ¿no? Los que ya han salido aquí mencionados. Soseki, Mishima, Kawabata, más contemporáneo Murakami. Yo diría que cualquiera de ellos. La charla al final ha quedado muy bien porque Ronald justo había leído dos que nosotros, los otros dos, no habíamos leído. Además, son dos de los grandes también de la literatura japonesa, y al final entre los tres hemos hablado de los grandes nombres, ¿no? Ahí no hemos mencionado algún otro, no sé, estoy viendo el artículo de literatura de Japón de mi web, pues por ejemplo no hemos hablado nada de Junichiro Tanizaki, que es otro escritor. Otro de los grandes ha sido, que por cierto creo que no lo he mencionado, cuando he dicho que había leído Sendas de Oku, el autor es Matsuo Baso, que es otro de los grandes de la literatura japonesa, ¿vale? Del siglo XVII. Entonces, un poco los grandes nombres son esos, los que hemos puesto sobre la mesa. Akutagawa, Soseki, Tanizaki, Kawabata, y ya digo, más contemporáneo Murakami. Luego, aparte de autores, hay grandes obras, ahí lo que pasa es que es una obra muy tradicional, del siglo pasado. La gran obra de la literatura japonesa se titula Genji Monogatari, que es como la obra, es un poco como el Quijote en España, ¿no? La obra más conocida, la obra, precisamente en este libro de Sendas de Oku, que es posterior a ese, porque es de un momento anterior, hace referencias a esa obra tradicional de la literatura japonesa. Pero bueno, yo creo que ahí ya también empezar por ahí, por más que sea la obra más conocida de la historia de la literatura japonesa, puede ser más complicado, ¿no? Porque ya, claro, estaríamos sumándole al choque cultural el choque del paso de los siglos también. Es decir, bastante es salvar la distancia espacial que hay y de mentalidad como para encima salvar la temporal, de irnos varios siglos hacia atrás. Yo recomendaría comenzar con alguno de los diversos nombres que han salido, que son de literatura más contemporánea, ¿no? De finales del 19-20. ¿Qué son estos? Los Akutagawa, Soseki, Tanizaki, Kawabata, Mishima y finalizando en Murakami, que es el más actual de los más conocidos. Por supuesto que luego hay otros autores de ahora que también seguramente merecerán mucho la pena, pero el más conocido es Murakami, que ya digo, casi todos los años suena como candidato al Premio Nobel de Literatura. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y mira, hay algo, ella pregunta también por los escritores antiguos, y yo, una cosa que hice de mi total desconocimiento de la literatura japonesa, pues me puse a ver videos, algunos videos interesantes en YouTube. Uno de los más interesantes, o a los que salen como primeros recomendados, son las charlas de Diana Uribe, la historiadora colombiana. Ella hace varios, pero yo le vi dos. Y me pareció curioso que ella mencionara de la literatura antigua a una escritora japonesa. Lo menciona muy rápido, pero menciona cosas interesantes de lo que ella escribe y de su personalidad. Un poco la personalidad de los japoneses es bien, bien, bien curiosa, ¿no? Pero no se me graba a mí los nombres, no se me graba como ustedes sí los manejan los nombres como ya bien, bien suelticos, ¿no? Y bueno, de la antigua no se sabe mucho, ¿no? No se sabe mucho. Lo que más se habla es de la contemporánea, de sus dos premios de literatura y su casi tercer premio Murakami, que ustedes ya lo saben y todo el mundo lo sabe, que está siempre ahí en la espera y en el listado de ganar próximos ganadores en Murakami. Pues, y con estas referencias que han dado, pues, yo, y fíjense que les cuento que yo tenía una mala representación de Murakami, sin haber leído sus libros, obviamente, a partir de los memes que se realizan de él. Yo decía, pero ¿por qué hacen los memes de él? ¿Y por qué no? Obviamente con referencia a que no ha ganado el premio Nobel, pero
Yo decía, ¿será que? ¿Por qué? Bueno, pero ustedes me han sacado de la duda, y es que tal vez aún, yo no sé cuántos años tendrá Murakami, aún muy joven. 49, tiene 72 años. 72, bueno, yo creo que aún muy, muy joven. Pero no los demuestra. No creo, yo sí lo miro. Eso sí, envidio yo a los japoneses. Un japonés de 40 años es un niño. Efectivamente, no los aparenta. Estoy justo viendo ahora algunas fotos y no, para nada. Dice Carla Castillo, muchísimas gracias. No he podido compartir aún con mis alumnos a este autor, pero no faltará la oportunidad. Alguien que me gusta mucho como escribe es Margarit Yourcenar. Ha habido una cosa que ha mencionado antes el profe Julián Garavito que me ha llamado la atención, que quería hacer una mención rápida, que ha sido una mención al realismo mágico, que bueno, es muy curioso porque aquí en la charla que tuvimos, bueno, en las dos charlas anteriores que hemos tenido de literatura colombiana y argentina, sobre todo la colombiana, hablamos mucho, ¿no?, del realismo mágico. Y me llama la atención e incluso me gusta que tú hayas creído percibir en la literatura japonesa algunos rasgos de realismo mágico, porque al final el realismo mágico yo creo que es un fenómeno transnacional, ¿no? Es de América, de Latinoamérica, pero con frecuencia se dice que ha sido influido por Kafka, que es un autor checo. A su vez se dice que Kafka fue muy influido por los escritores rusos del siglo XIX, y si ahora se reflejase eso en un tercer continente, Asia, en este caso en Japón, pues me gusta, ¿no?, que sea así, porque acentúa el carácter transnacional del realismo mágico, que es, bueno, como un poco algo de todos, ¿no?, de todo el planeta, que hacemos entre todos y, por supuesto, disfrutamos entre todos. No sé si me van a dejar leer algunos haikus, poquitos, 3 o 4, porque son muy cortos. Los haikus son pequeños poemas, son 3 versos, con frecuencia nada más. Entonces, como dije antes, en este libro, Sendas de Oku, hay una serie de haikus, porque él era un poeta también, el autor. Entonces, yo no soy un gran aficionado a la poesía, la verdad. Es tal vez el género literario que menos me atrae, que menos he leído. Pero esto de los haikus sí me llama la atención. Tal vez como se me hace pesado leer poesía y no me gusta tanto, y esto es corto, es por eso que lo llevo mejor, porque son muy cortos, pero no, ya fuera broma, me gusta mucho que creo que tiene mucho mérito transmitir en 3 versos un momento concreto o el estado de ánimo que se tiene en un momento concreto. Entonces, me llama mucho la atención y creo que tiene mucho mérito. Entonces, voy a leer 2 o 3, ¿vale? Él va viajando, ya he dicho antes que este libro es de literatura de viajes, viaja por distintos territorios de Japón en el siglo XVII y de vez en cuando, en medio de las páginas, deja un haiku que escribe o él o su discípulo. Él viaja, hace el viaje con un discípulo y a veces es el discípulo el que escribe los haikus. Entonces, os voy a leer 2 o 3. Ahí va el primero. Se va la primavera, lloran las aves, son lágrimas los ojos de los peces. Se va la primavera, lloran las aves, son lágrimas los ojos de los peces. Es decir, él está viajando, percibe algo que le recuerda que la primavera está terminando y transmite o deja para la posteridad su estado de ánimo en ese momento con estos 3 versos. Tengo otro, curiosamente, es casualidad, no lo he hecho a propósito, pero que también tiene que ver con el cambio entre la primavera y el otoño. Él está viajando, llega a una cascada y el haiku es tan sencillo como esto. Me quedo un rato detrás de la cascada, entra el verano. Me quedo un rato detrás de la cascada, entra el verano. Es decir, algo a él, seguramente sintió calor o algo le hizo percibir o tener la impresión de o darle la sensación de esa entrada del verano y lo plasma así. Voy a ver si leo uno más. Pues otro es, entiendo, está viajando y está pasando a través de unos campos de cultivo y está viendo a los campesinos trabajar y deja este haiku. Plantan arroz
unas manos que antaño tenían sedas. Plantan arroz unas manos que antaño tenían sedas. Seguramente esos campesinos eran de una región en la que es tradicional la fabricación de seda, y por eso lo dice, el caso que de nuevo deja para la posteridad ese momento y esa impresión que a él le causó el momento. Me parece muy interesante los haikus. Ya digo, sin ser gran aficionado a la poesía, que no lo soy. Pues debo decir que mientras los escuchaba, mientras su merced los declamaba, yo me estaba imaginando esos paisajes, ¿no? Esos paisajes de la isla de Japón. Me los estaba imaginando así tal cual. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Ese infierno no existía todavía, entonces me los imagino así. Muy en especial el último, el de los que estaban cultivando arroz. Me los imaginé en el pasado cultivando morera, que es la planta en la cual crece el gusano de seda, ¿no? Para poder luego, bueno, hacer todo el proceso doloroso para el animal y poder sacar la seda tan fina y tan exclusiva. Sí, es que precisamente en esa época del Japón Tokugawa, Japón era un país esencialmente campesino que vivía de la agricultura, pero otra de las pocas actividades económicas que se trabajaban era la sericultura, precisamente, la fabricación de seda. O sea que en el libro también se habla de eso. El libro es un muy buen documento sobre el Japón del siglo XVII a todos los niveles, a nivel social, pero también a nivel económico. No sé qué pasó, salió el profe Ronald de la charla, ¿no? Sí, tal parece, sí señor, parece ser que el internet pudo ser. Sí, puede ser. Bueno, igual ya de todas formas estábamos terminando porque estamos llegando a la hora, vamos a esperar un poquito a ver si vuelve y si no ya damos por terminada la transmisión. Nada, Julián, un placer primero conocerte porque ayer, como os he dicho antes, me llamó mucho la atención la previa que hicisteis. Creo que la hicisteis muy atractiva y que sirvió mucho para despertar interés. Y bueno, me parece que eres muy buen conversador, así que desde ayer que vi el vídeo, pues tenía ganas de esto, de conversar contigo. Y bueno, también un placer el contenido, ¿no?, de la charla, la literatura japonesa. Yo creo que la literatura es algo maravilloso que tenemos que compartir, que se disfruta más compartiéndola. Y en ese sentido, estas charlas están muy bien y espero que pueda haber más y que estés en ellas. Si hacemos otras en las que hablar de literatura rusa o de literatura de algún otro país, me encantaría que estuvieses también. Indudablemente, muchísimas gracias, Sergio. Por supuesto, estaré en calidad de aficionado, en calidad de lector ávido, de lector hambriento. Simplemente claro así, que sí. No en calidad de experto, ni más faltaba. Pero por claro, supuesto. No. De verdad, muy amable. Yo tampoco soy experto, se puede decir, en ninguna literatura, porque al final, como el proyecto que tengo, este de la web Literatura del Mundo, persigue precisamente conocer un poquito de muchas literaturas, pues al final ocurre eso, ¿no? Que no soy experto en ninguna de ellas. Al final yo, del país del que más he leído, a lo mejor he leído 5 o 6 libros. Eso no da para ser experto. Sí que da, y creo que ahí está el interés, para conocer aspectos de muchas literaturas y por ahí tener una visión global, relacionar cosas, encontrar semejanzas y diferencias, pero no para ser experto, no para ser experto. Pero bueno, de lo que se trata es eso, de compartir y también de aprender unos de otros. Sí, señor, indudablemente, hacer ese intercambio cultural tan muy, muy en buena hora, gracias a este espacio de esta página de Facebook, el profe Ronald nos ha dado la oportunidad de interactuar acá, porque hay profes de todos los lugares y por supuesto se comparten esas experiencias. Ha sido de lo más enriquecedor que ha surgido en este momento, en este quiebre histórico de la pandemia. Y bueno, pues vamos a seguir, por supuesto, ahí con todo el gusto y con toda la curiosidad, muy en especial. Acaba de escribir por el grupo de WhatsApp Ronald diciendo que ha perdido la conexión, que en efecto ha perdido la conexión. Ahí nos estaba escribiendo un momentito. Pues lo damos por terminado aquí entonces. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, por supuesto también a Ronald y a Julián, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Perfecto. Chao, chao.